I will run, I will climb, I will soar chicas chicos bienvenidos al canal bueno hoy es un vídeo un poquito típico porque les voy a hablar de los perfumes que se van de mi colección por aquí está el gato intentando subirse y por eso irán unos ruiditos bueno eh, he ido separando pues mientras iba encajándolos pues bueno vamos a eh sacar el vídeo antes y ya estos son los que tenía metidos en cajita casi todos tienen sus cajas los pondré pues en algún grupo de intercambio o bueno. eh, ya si alguien está interesado pues que me les mandaré fotos pero están casi todos estos de aquí están mmm, prácticamente con un uso este quizás sea el que tenga a lo mejor un 15% menos pero todos los demás están y este también todos los demás están prácticamente probados este sería pues de, de celebridad esto de One Direction es eh, más bien para los coleccionistas de, de celebridades o a quien le guste el un perfume frutal la verdad que el bote es muy bonito el chopar el cashmere mmm, es un perfume que lo compré y me gusta pero no lo utilizo la mayoría de los perfumes que enseño son perfumes que me han gustado pero que no utilizo. Entonces, pues, si llevan conmigo eh, el año pasado y no me los he puesto, pues seguramente este tampoco. Porque hay otros nuevos que les estoy dando más uso. Y aparte que yo tampoco es que salga demasiado. Aquí tenemos el roller pearl del Poison Girl, eh, que es el Eau de Toilette, que es de 20 mililitros. El Viva La Luz de El Gold Couture que bueno, pues lo mismo, tengo el normal, me recuerda mucho y no es un perfume que haya utilizado, este es un, un poquito más dulce. El Lady Montblanc Emblem, realmente eh, pues me gusta mucho su... Su, eh, la botella es muy linda pero el olor es un olor a rosa que tengo ya en otros perfumes y no lo he usado el yu de Stilauder sí que es verdad que ese perfume es uno que yo no puedo con él <coughs> ahí lo tienen de 28 mililitros Midnight Fantasy de Britney Spears demasiado potente eh, y dulce para mí es el de 100 mililitros y es además eh, el antes de reformular. O sea que huele súper potente. El Hollister Wave 2. También pues es un perfume fr frutal. Agradable. Pero no lo estoy utilizando. Y el té verde con lavanda. Que pues esa mezcla. Yo creo que no es para mí. Sí que es verdad que está completamente nuevo. Son 100 mililitros. El té verde me gusta mucho. Quise probar este. Pero no es como para mí. Ahora sigo poniendo los demás. Bueno. Aquí tenemos el perfume. Eh, creo que es Toilette MTV Rock Lo mismo, pues para quien le gusten los perfumes de celebridades Es un perfume bastante dulcecito, agradable Pero lo ven que está lleno apenas lo he utilizado Este perfume me da mucha pena El Pure Honey de Kim Kardashian Pero es que tengo un montón de perfumes con miel Y este no lo estoy dando uso y bueno pues si lo puede disfrutar otra persona mejor porque la verdad es que me gusta un montón pero no lo estoy utilizando este de Between As de One Direction también mmm, la verdad es que me recuerda mucho al estilo de eh, Coco Mademoiselle ese estilo de perfumes así quizá un poco más atalcado y como ya tengo varias versiones similares pues bueno el Cove de Sarah Jessica Parker que es un perfume que me gusta mucho Que en su época disfruté mucho Es como chocolatoso Pero ahí lo ven también Que es que no lo he utilizado Entonces pues lo, Me pasa lo mismo con estos tres Con Jimmy Choo Blossom Y el Elizabeth Le Perfume In White Son perfumes que me encantan Pero es que no los he utilizado Y entonces pues eh, Se van de la colección el Dolce de dolce gabbana pues eh, también se va me parece un floral lindo pero no le doy uso lo mismo me pasa también con el gucci guilty black que ya pues no no es para mí y el eh, fatal pink de agente provocador que bueno es un perfume muy lindo así más frutadito muy para el diario dulcito pero tengo muchísimos en esa onda y la verdad es que ahora mismo no entra en mis planes. Cada vez eh, me va dando más pena, pero este perfume Amatis Eclat me encanta, pero me pasa lo mismo. Miren cómo va, está prácticamente nuevo, son 100 mililitros, no lo utilizo y quiero comprar el Amatis normal. Este perfume también me da una pena tremenda. Miren, está nuevo. El eh, Purple Ruby de Pascal Moravito. Es como vainilla, azahar. Dura bien. Es riquísimo. Pero no lo estoy utilizando. Lo mismo me pasa con el Burberry Brit. Estos ya son perfumes que todos me gustan. Pero no los estoy utilizando. Es de 50 mililitros. Alaya Nude. Lo mismo, no lo estoy utilizando y sé que es un perfumón. Aquí tengo el Insolence de Guerlain EDT, es en versión tester. Le queda, pues, yo creo que más de la mitad. Y bueno, eh, este perfume me da muchísima pena deshacerme de él, pero es que el olor está intacto y sé que hay, hay personas que les gusta muchísimo. Yo no puedo con este olor. Y estarían contentas con este perfume porque todavía no, ha sido, no, no pasó por la reformulación. Aquí tenemos el libre de Saint Lo mismo de los demás. Tengo ahora el Intense que lo utilizo mucho más y tengo una botella pequeña del libre normal. Así que este ya pues sobra. Aquí el Vanilla French Elegance de Sara. Tengo otras vainillas similares y tampoco le estoy dando uso. Así que pues se va también. Y el escándal de Jean Paul Gaultier, porque, pues, porque tengo el Scandal, el escándal normal y ya les comenté antes que tengo muchos perfumes con miel y este escándal me cuesta un poquito llevarlo porque para mi gusto se pasa un pelín de dulce, pero es una bomba en todo. Vamos poniendo más. Seguimos, aquí tenemos el Ananda de Mikalev y es un perfume que eh, es precioso, lo compré por su estética, pero tengo el Ananda Dolce y tengo otros varios y se si dan cuenta aquí tengo un vial de 10 mililitros del mismo perfume y es un perfume que me gusta y que espero poder hacer un buen intercambio, si no pues no lo cambiaré. Eh, es un floral blanco muy lindo, pero tengo también muchos en esa onda. El Jenny Glow Velvet and Oud. Un perfume que me encanta. Ese Velvet and Oud es un perfume que a mí me gusta mucho. Pero es que tengo demasiados perfumes con Wood. Y este no lo he utilizado en todo el otoño e invierno. Entonces, pues bueno, si alguien le puede dar mejor uso, genial. Los podría dejar a la colección, sí, pero. Mmm, miren todos los perfumes que son. Más todos los perfumes que tengo allí y me da muchísima pena, la verdad. Bueno. Aquí tengo esta versión de 50 mililitros del O de toilet de Salimar. Es tester, por eso no viene con tapa. Es el, el formato antiguo, me encanta, pero es que tengo ya de Salimar demasiado y este, la verdad, pues así no lo voy a usar porque tengo el toilet normal y pues, al estar sin la tapita y tal, pues bueno. Eh, también me da mucha pena, la verdad. Este perfume de eh, Boucheron, que es el Place Vendôme, también me gusta mucho, pero estamos en lo mismo. No lo he utilizado. Miren qué bonita es la tapa. No lo he utilizado casi y hay que dejar hueco para nuevos aromas. Es un floral con miel y bastante rico. El Bella Rosa de Oscar de la Renta. Es un perfume que le he dado muchas oportunidades porque me encanta la rosa. Y es un perfume de 100 mililitros. Me encanta su packaging, pero <laughs> lo mismo de lo mismo. No lo estoy utilizando, no me enamoró. Y este Pure Excess es un perfume que me gusta. De hecho no me gusta, me encanta. También tengo mis dudas todavía con él. Pero es que es lo mismo. O sea, lo compré hace menos de un año y le he dado dos usos no encuentro el momento para usarlo y este es el que más pena me da de todo que es el oud ambrosi de maison lancôme bueno la verdad es que todos me dan muchísima pena porque eh, lo mismo está prácticamente nuevo tiene tres usos es un perfumón además pues el precio si lo buscan por web es bastante elevado y cuesta muchísimo de encontrar. Y, y yo no le estoy dando uso porque tengo otros perfumes con UD que estoy utilizando muchísimo más. Así que bueno, pues ahí están. Pues bueno, me despido haciéndoles una fotito de todos los perfumitos que... Tristemente porque me da mucha tristeza, yo por mí me los quedaba todos, pero es que no se puede tener todo y menos si no les doy uso porque no quiero que se estropeen y bueno, pues aquí están todos los perfumitos que se van de mi colección. Año nuevo, vida nueva.